María, que habla con su madre para tranquilizarla, estaba en la terminal con su amiga Claudia y aún no se cree el milagro. Por un momento me planteé el que se acababa. Pues estuvimos escondidas en el armario. A mí eso no me parecía buena idea porque había un montón de cables y dije, si hay algún tipo de explosión o algo, puede a lo mejor afectar al sistema eléctrico, ¿no? Entonces... Se escondieron junto a otros españoles en los conductos del aire acondicionado, una decisión que les salvó la vida. Estábamos de pie en el falso techo y entramos ahí 6 personas. Ahí teníamos la esperanza de que nadie nos encontrara. La idea del escondrijo fue de Alex. Este socorrista y su novia Sarai, que escucharon las explosiones y a los terroristas justo debajo de ellos. Yo tenía un poquito de sangre fría, yo creo, y mirar a tu alrededor y decir, ¿dónde está el mejor sitio para esconderme? Piensan tatuarse la fecha del atentado en la que la vida les ha dado otra oportunidad. No es que como suban, como lo que pasó en Francia, que iban por todos los lados, pum, 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 como suban no lo contamos. Les da miedo volver esta tarde al aeropuerto para coger su vuelo, porque allí lo vieron todo. Había sangre por el suelo, aunque ponían bolsas y periódicos para que no se viera, pero bueno, se veía igual. Allí siguen las huellas del desastre, pero la vida acelera el paso para coger el próximo vuelo.